Los tratamientos médicos que se le han realizado en Cúcuta a este menor de edad se han cumplido gracias al esfuerzo de la familia y a la ayuda de los buenos corazones, esos mismos a quienes hoy entregan parte de su estado de salud. Pues ya él lo han llevado a Cúcuta varias veces, le han hecho pues varios ciclos de quimioterapias y pues todavía no lo han podido operar porque tienen que hacerle unos exámenes porque el tumor todavía está muy, muy grande, no se lo pueden extraer todavía. Y él tiene pues que estar viajando a Cúcuta, ahora el 18 tiene que volverse a DIR. Y pues ellos pues, son pues personas que viven en el campo, no tienen los recursos para estar viajando allá donde están porque les están colaborando con la estadía, con la comida. Hoy están de paso en el barrio Libardo Alonso, en la casa de un familiar, alistando los documentos para regresar a Cúcuta, pero también esperan de la ayuda de los buenos corazones para la compra de algunos medicamentos y elementos. Los medicamentos pues, para los del dolor, calmantes y bolsas de colostomía y lo de los transportes cuando él tiene que viajar y le mandan muchas frutas, lensure, o sea, mucha vitamina. Para que el cuerpo pueda soportar las quimioterapias y el cáncer que él tiene. Pero entonces lo mismo, porque como pues personas que nosotros somos personas pues que pobres no tenemos, entonces tenemos que estarle pidiendo la colaboración a las personas para que nos colaboren con los alimentos de él y lo de los transportes. Ahora dependen de los buenos corazones para continuar con el tratamiento médico que requiere este menor, que anhela que los ciudadanos se manifiesten y le ayuden a salir adelante.